Quinto puente sobre el río Guayas. Ni Correa, ni Moreno, ni Lasso. Pese a ser considerado el proyecto de infraestructura más importante del Ecuador para dinamizar la economía, mejorar la logística de exportación, así como del transporte pesado, no se concreta. El viaducto sur o quinto puente, 15 años de promesas. Desde el 2008, durante el gobierno de Rafael Correa hasta la fecha, el proceso de construcción de la mega obra no se destraba y su ejecución se ha archivado por 3 veces. Ahora mismo está en veremos. El presidente Guillermo Lasso, a pocas horas de abandonar el cargo, dio la competencia al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Sin embargo, el entrante presidente Daniel Noboa derogó dicho decreto y devolvió la competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los dimes y diretes no faltaron. Pero, ¿qué significa el quinto puente? Se trata de un megaproyecto de 44 kilómetros de longitud que unirá el sur de Guayaquil con Durán, Puerto Inca y Naranjal. Es definido como un corredor estratégico. El viaducto sur tendrá 3 tramos principales. El primero corresponde a Guayaquil y representa el 70% de la inversión del megaproyecto y comprende la construcción de 2 puentes. Uno a la altura del estero Covina de 855 metros y otro el puente sur sobre el río Guayas de 3.4 kilómetros. El segundo tramo está ubicado en el cantón Durán, tiene 22 kilómetros, y el tercer tramo conectará todo el proyecto a través de un puente sobre el estero Mojahuevo. Este puente, a ejecutarse, se convertirá en el más largo del país y será de 4 y 2 carriles. Tendrá además 2 peajes y su construcción tomaría unos 5 años. Con el viaducto sur se aspira a descongestionar la vía perimetral, optimizar el tiempo de recorrido y evitar que el transporte pesado entre a la ciudad y pase directo a la zona portuaria. El cierre de este anillo vial, pendiente desde hace 30 años, se implementará con el Plan de Desarrollo Portuario. Adicional, facultará el desarrollo de los cantones aledaños y facilitará el movimiento del comercio internacional por la carga que sale desde los países consumidores del producto nacional. El alcalde Aquiles Álvarez insistió que como municipio son los responsables de las expropiaciones y la ejecución de obras complementarias que comprometerían unos 40 millones de dólares, por lo que de no realizarlo el gobierno nacional sería la alcaldía de Guayaquil la indicada. El gobierno de Correa calculó en 800 millones de dólares la ejecución del viaducto sur, mientras que el régimen de Lenín Moreno lo evaluó en 1.040 millones y el de Guillermo Lasso, tras un replanteo de estudios en agosto último, lo fijó en 594 millones, según el exministro César Roón. No necesitamos levantar en el primer año los 600 y pico millones de dólares que cuesta el proyecto. Nosotros necesitamos levantar 100 millones de dólares para iniciar la obra. Expertos de la construcción sostienen que el ahorro anual es de al menos 50 millones de dólares para el sector productivo, considerando que el 92% de la carga pesada que va al puerto de Guayaquil se trasladaría por el prometido quinto puente. La defensa consultó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre qué pasará con este proyecto durante el gobierno de Daniel Noboa y se nos contestó que la próxima semana se nos daría pormenores, pues el día de hoy el presidente se reúne con el ministro Roberto Luque para definir sobre este proyecto. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.